Por favor, cuéntame un poquito quiénes están participando, porque hemos visto bastantes auspiciadores aquí que han estado, apoyando ahora el Mass Gamer, donde antes tal vez algunos no conocían, tal vez algunos no sabían. Un poquito más sobre eso. Nada, bueno, esta es nuestra 11ª edición. Ya al momento ya de ir evolucionando edición tras edición, se han ido sumando auspiciadores, se han ido sumando marcas que decían, oye, caray, acá hay una buena oportunidad. Se han ido sumando también gamers competitivos, ya, entonces ha hecho que esta industria crezca, ya, y nosotros al ponerle tanto punche, porque, o sea, creo que no hay ningún evento local que diga que tengo el número uno, el número dos o el número tres, o sea, creo que el nuestro es el único que dice tiene 11 eventos, ¿no? Entonces, contentos por ello, contentos al ver tantos medios de prensa acá reunidos y dándole... Totalmente llena, pero para lo mejor, ¿verdad? Sí, y dándole ventana a este tipo de actividades que antes probablemente era como que, no, son los viciositos, son los que no hacen nada, son los que no juegan normalmente sí. Pensamos videojuegos, los niños, los jóvenes, nadie más, ¿verdad? Sí, sí, entonces nada, contentos de que evolucione, contentos de que las marcas se sumen, los entes educativos, o sea, como el caso de Cibertech, como el caso de La Católica, Epic y algunos otros, o sea, y vas a ver como el caso de tarjetas como pago efectivo, taxis, TaxiBit, ¿no? Entonces, Cifrut, o sea, Depor, o sea, ¿cuándo nos hubiéramos imaginado, ¿no? Entonces ahora ya decimos, wow, qué chévere, se sufrió, como creo que como todo, ¿ya? Al inicio como todo. Sí, pero nada, se logró y nada. ¿Cuál es el objetivo para aquellas personas que van a participar en el evento, que van a estar detrás de eso? Hay un montón de gente que está detrás de esto, lo que están organizando. ¿Qué cosas es lo que van a ver? ¿Qué cosas es lo que van a conocer en esta fiesta? El objetivo es que la pasen bien. Ya, que la pasen bien, o sea, que la pasen bien todos, o sea, si eres papá, hay torneos retro para ti, hay arcades, si eres competitivo, hay torneos competitivos para ti, qué sé yo, si en todo caso ni juegas en consola, ni juegas en PC, el laser tag, hoy sabes que el tiro al blanco a mi mejor amigo o no tan amigo, listo, ya está. A los que no juegan. Entonces el evento es para toda la familia, ya, y le des pasarla bien, vivir esa adrenalina que vivimos los gamers cada vez que ganamos, perdemos, así como en el spot, ¿no? Que te sale, hoy ganamos, perdimos, pero no, ahí estamos y la pasamos bien, o sea. No solamente es un juego, sino que la gente lo vive, sino que la gente está ahí compitiendo como si fuera la vida real, porque hay juegos virtuales también. Sí, 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 definitivamente, ¿no? Entonces, nada, el evento básicamente está hecho por gamers, pero para toda la familia, o sea, para que la pasen bien, o sea, hombres, mujeres, niños, adolescentes, adultos y eso, y queremos seguir así siempre, ¿no? Y que este evento sea el evento representativo de Perú, o sea, cada país está orgulloso de que tiene de que tiene su propio evento, eso, y para Perú nosotros queremos que este sea el evento del cual ellos se sientan orgullosos, y vamos a trabajar muy duro para eso, y lo estamos haciendo. De hecho que sí, hay un montón de gente que está participando, así que toda la familia tiene que venir, no solamente, yo creo que los jóvenes no piensan, aquellos que están en la computadora todo el día sentados, y no solamente trata de eso, sino que también ellos aprenden, porque hay varias instituciones, como lo mencionaste, ¿no? Donde están participando para que ellos sea una carrera, ¿no? Sí, sí, definitivamente. Hay entes, como te menciono, Cibertech tiene carrera de videojuegos, hay el caso de la Católica, de la UPC, y hay otros entes educativos más que van a lanzar carreras de videojuegos, entonces ya se dieron cuenta que esta es una industria millonaria, ya, que mueve millones alrededor del mundo, y factura más que la música y el cine juntos, entonces es una muy buena oportunidad. Todos jugamos. No importa dónde, no importa la edad, no importa cuándo, no importa. Casuales, profesionales, por la historia, por el buen rato juntos, por superar tu récord, por querer ser el mejor. Siempre hay un buen motivo para jugar. Cada clic, cada presionar de un botón, cada decisión que tomamos tiene el poder de cambiar el rumbo de la historia. El rumbo de tu vida. Incluso cuando hay obstáculos, decepciones,
Cuando creemos que no podemos avanzar más, demostremos quiénes somos. Sigamos jugando, por esas incontables horas gritando, disfrutando, celebrando, ganando. Porque nunca estamos solos. Porque no nos rendimos hasta que las cosas funcionen. Todos jugamos y jugamos aquí. Más Gamers Tech Festival. ¿Cómo así se involucró el Ministerio de Cultura para participar dentro de esta actividad? Bueno, inicialmente la misión del Ministerio de Cultura, ¿no es cierto?, es identificar que cultura y arte no solamente es patrimonio e historia, sino que también la cultura y el arte se hace con las artes vivas, ¿no? La gente que está escribiendo ahora las nuevas expresiones culturales, que está creando una nueva identidad peruana, ¿no es cierto? Entonces, todo esto responde a justamente a lo que son artes vivas como cine, como música, como teatro, ¿no es cierto? Y también como es videojuegos, ¿no? En todo el mundo, los ministerios de cultura tienen un área de videojuegos, ¿por qué? No es un tema de azar o simplemente capricho, sino que en un videojuego tú sabes que participan directores, guionistas, artistas, dibujantes, programadores. Entonces es un espacio de trabajo conjunto, es un arte muy transversal y es por eso que trabajamos con esto. Sí, porque normalmente no se conoce que el Ministerio de Cultura esté involucrado en esos tipos de juegos. Hemos visto más en el Ministerio de Cultura lo que es teatro, música, pero no mucho en lo que es videojuegos. Sí, pero aunque hicimos un evento que se llamó el Perú en Expo, que fue el Festival de Videojuegos Peruanos, fue mucha gente, o sea, y las colas fueron larguísimas, donde presentamos solamente juegos peruanos, juegos hechos en el Perú. Y el resultado fue muy bueno, en verdad fue mucha prensa, quizás no lo han escuchado ustedes, pero en verdad hay mucha gente que sí lo escuchó y gracias a ello ahora hay mucha gente en el Perú que sabe que en el Perú también se hacen videojuegos. ¿Y qué premios hemos ganado fuera de Perú? Justamente, mira, hay varios premios. Por ejemplo, cuando hicimos el evento en agosto, un juego fue a representarnos como el mejor juego latinoamericano en un festival más grande de Latinoamérica, que fue en Brasil. Ahora hemos ganado un premio a mejor musicalización de juego en el GDC de Estados Unidos. El GDC, así como hay L3, que es Feria de Tecnología para el Consumidor, el GDC es Feria de Tecnología de Videojuegos para los Desarrolladores. Ahí te quedas con la gente, los estudios más grandes. Y justamente en la categoría indie hemos ganado un premio también ahí. Ese es el último que hemos ganado. Wow, bueno, entonces una invitación para toda la gente en agenda.p que vaya al evento del Más Gamer. Sí, claro, los invitamos a todos a venir al Más Gamer Tech Festival. Es el evento de videojuegos más grande que hay en el Perú. Y el Ministerio de Cultura estará con un stand mostrando juegos hechos en el Perú. Si no fuiste al PGX, no te lo pierdas, esta vez tienes que verlos, no te quedes sin jugarlos. Y también tendremos un espacio para juegos de mesa hechos en el Perú. Los invitamos todos a venir. Bueno, chicos, de agenda.p, ya están todos cordialmente invitados este 17 y 18 de noviembre en el Centro de Exposiciones Jockey. Las entradas ya están a la venta en Teleticket de WOM y Metro. Es un evento familiar donde van a poder disfrutar tanto chicos y grandes. Hay zona retro, hay zona competitiva, hay zona para todo el mundo, ¿no? Entonces, nada, hay equipos internacionales, hay equipos locales, hay premios. Los chicos les interesan los premios. Hay premios, hay sorteos, hay de todo. O sea, pasémoslo bonito, pasemos lindo. O sea, entendemos que a veces el estrés del trabajo, el día a día y esto. Pero démonos un descanso y compartamos y vivamos esa fiesta, ¿no? Entonces están todos cordialmente invitados. Así es, chicos, no se lo pueden perder.